El pasado viernes, los senadores de Morena cumplieron con la agenda legislativa del presidente López Obrador, y aunque la oposición tomó la tribuna para exigir que se nombraran a los comisionados del INAI, los legisladores del bloque oficialista buscaron una sede alterna y se instalaron en el antiguo Palacio Legislativo de Xicoténcatl para sesionar. No los detuvieron las protestas y mucho menos la senadora del PAN Xochitl Gálvez, quien los madrugó y llegó hasta la antigua sede del Senado para encadenarse a la tribuna y evitar que los morenistas sesionaran, por lo que estos tuvieron que improvisar y se instalaron en el patio de Xicoténcatl. Así, comenzaron a aprobar una avalancha de reformas, sin discusión y, por supuesto, sin la oposición. He puesto un par de cadenas como protesta de que Morena y sus aliados no quieren nombrar al comisionado del INAI y, por lo tanto, este organismo está inoperante. Solo estamos pidiendo que nombren un comisionado, el que quieran. Transparencia ya. A los senadores morenistas, quienes unas horas antes se reunieron en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, les bastaron 10 minutos para aprobar la llamada Ley 3 de 3 contra agresores de mujeres, y le siguieron la Ley Minera, la extinción del Insabi, del Conacyt, de Financiera Rural, y la Ley Antifentanilo, 20 reformas en total aprobadas en Fast Track. En respuesta, senadores de oposición anunciaron que promoverán acciones de inconstitucionalidad ante la Corte para frenar lo aprobado por Morena y sus aliados. Es una vergüenza lo que pasó. La verdad es que a espaldas de los mexicanos se van a aprobar algo allá en lo oscurito, como les gusta, como son ellos, fieles a su naturaleza, y lo que hacen es darle la espalda a los mexicanos. Lo que, por supuesto, fue desestimado por el presidente López Obrador. O sea, ya si van a convertir a la Corte ya por entero en la gran alcahueta del bloque conservador, pues ya también, ya se verá, diría el corrido, o ya el corrido lo dirá. Y es que pareciera que los legisladores, principalmente los del PRI y el PAN, no tienen memoria, pues en 2013 ellos mismos protagonizaron una gandalle similar, pero en la Cámara de Diputados. Corría el sexenio del priista Enrique Peña Nieto y las últimas horas del periodo ordinario de sesiones, por lo que el bloque mayoritario, PRI y PAN, buscaban a toda costa aprobar una de las reformas más importantes para el entonces oficialismo, la reforma energética, misma que era rechazada por la oposición, entre ellos el entonces diputado Ricardo Monreal, quien denunciaba que el gobierno era una dictadura. El que se lleva se aguanta. El que se lleva se aguanta. Esta es una dictadura perfecta, perfecta. En una sede alterna, los legisladores votaron la polémica ley energética, debido a que diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano tomaron por sorpresa el salón de plenos para evitar que se sesionara, y con cadenas y candados, así como con curules, cerraron todos los accesos al recinto. Hasta golpes hubo. La diputada Karen Quiroga del PRD asentó un puñetazo en la cara a su compañera del PRI, Landy Bersunza, quien tuvo que ser atendida en la enfermería. Al final, se aprobó lo que para el gobierno federal era prioridad, lo mismo que ocurrió el pasado viernes en Xicoténcatl, ¿no que eran diferentes? Se emitieron 353 votos a favor, 134 en contra, por lo tanto, hay mayoría calificada. Aprobada la reforma constitucional en materia energética. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.